Bueno compitas, bienvenidos a este que es ya oficialmente el séptimo avance de obra de esta espectacular casa campestre que estamos construyendo y va a ser tuya este 4 de diciembre con la del Valle. Entonces aquí te voy a enseñar, importante que tengas en cuenta que en la descripción de este video están los avances anteriores de obra, entonces ahí vas a poder ver el antes y el después incluso cuando nada de esto existía y también vas a ir viendo los avances que hemos hecho posteriores al avance número uno hasta este el avance número 7 recuerden pues que esta casa campestre se está construyendo pero ella se va a entregar completamente terminada en este caso pues ya se está haciendo se está viendo con mayor detenimiento cómo va a ser la que será tu futura piscina área de diversión a partir de de este 4 de diciembre. Miren, pues el piso texturizado, como está quedando de chévere, y oficialmente este es el azulejo que se le está instalando a la que va a ser tu futura piscina, ahí está el cuarto técnico que ya se lo había enseñado. Entonces, es importante que te suscribas a este canal para que no te pierdas los avances que vienen posteriores a este, que son aproximadamente unos 7-8 avances más. Entonces, aquí en este momento estamos como más o menos a la mitad de los avances. Entonces, más adelante vas a ver cómo va a quedar, pues básicamente todo el enchape. Más adelante vas a ver la piscina completamente terminada para que vengas y la estrenes este 4 de diciembre. Recuerden que si deseas adquirir tu combinación perfecta a través de la línea de WhatsApp 312. 366 80 ahí te ahoritan toda la información y también cómo adquirir esos números bendecidos por solamente 150 luquitas aquí es donde vamos a tener más adelante el bar, entonces esto ya luego lo vamos a pintar, no esto va a quedar muy chévere, muy bonito, entonces es importante que te suscribas, pero también actives las campanitas de notificaciones, aquí es donde pues vamos a colocar pues más adelante de pronto el, eh, pues, las botellitas, recuerdos, souvenirs, todo lo que tengas de pronto en los viajes los vas a poder colocar aquí, bueno, entonces este es como la parte de la piscina en el primer piso, pero recuerden que tenemos un segundo piso, miren que aquí a diferencia ya del avance número 6, está, se está construyendo lo que es el respectivo pasamanos. Todo es así en esa misma temática. Bueno, vamos a entrar por acá para no entorpecer, digamos así, este temita. Vamos a ver por acá. No vamos a hallar los filos. No, aquí yo creo que no me toca dar la vuelta, compitos. Vamos a dar la vuelta. porque, Bueno, miren aquí cómo está quedando ya lo que es el pasamanos. Muy bonito, muy chévere. Así también en esta misma temática. Para los convidados que estaban preguntando qué pasa con el pasamanos, pues ahí está. Y miren que aquí ya esta zona está muy bacana, se está puliendo para hacer el respectivo enchape. Jacuzzi con hidromasajes. Aquí va a caer el agua, llena esta otra piscina y por ahí cae el agua en medio de cascada, por medio de una cascada, hasta finalmente esta zona de allá. Bueno, comitas, entonces vamos para el piso de allá, pero voy a cortar para obviamente sostenerme. Pues aquí ya estando. De nuevo, entonces en el primer piso como tal, aquí más adelante vas a ver construida lo que va a ser la cocina. Fíjense ya cómo quedó bonito este, esta parte aquí de esta volumetría, que incluso en el avance anterior pues te dije que todavía faltaba ahí ya está con su respectivo graniplas. Las ventanas, eh, queriendo pues eh, dios todo todo funcione, nos llegan esta semana que va a ser ventanería toda en aluminio. Aquí vemos entonces lo que va a ser la habitación número uno, que es la habitación del primer piso. Esa distribución pues yo ya se la había enseñado. Aquí vemos entonces oficialmente la cocina. La cocina en los próximos días va a tener un avance bastante considerable. Llevamos dos avances que está así quietica, pero es que venimos de arriba para abajo, que ya es lo que les voy a enseñar. Aquí fíjese como va el enchape ya de lo que va a ser tus escaleras, tus futuras escaleras. Entonces está. Súper fresco, vamos a tratar de... Uy, uy. Es que vamos a tratar de no dañarle y le daño. ¿Aquí no? Listo, entonces vamos a tratar de no dañar. ¿Y acá sí normal? normal. Eso. Aquí normal también. Bueno, aquí ya están colocando lo que es la respectiva fragua. ¿Con permiso? Bueno, vamos entonces por aquí. Miren pues cómo está quedando. Y miren aquí cómo está quedando de bonito. Wow, compitas. Cambió bastante, ¿cierto? Miren pues cómo está quedando de divino. Esta es la habitación que es la habitación número 2. Son habitaciones bastante grandes. Fíjense cómo está quedando de bonita. Me gusta porque aquí tenemos entonces esta pared, la vamos a entregar pintadita, bien bonita. Y tenemos también parte que es en el, el ladrillo, pues a la vista. Si ¿Sí lo ven, miren tan bonito. Miren el piso, cómo está quedando. Los interruptores, enchufes, todo está en muy buenas condiciones. Obviamente. Los vas a estrenar. Aquí también tenemos el piso ya completamente instalado. Miren pues este lugar tan masivo que vas a tener. Aquí vamos a ver, entonces esta zona, ya vamos a ir a la habitación principal que está allá. Entonces aquí es donde tenemos la zona de oficio, andás a colocar la lavadora y todo. Y aquí ya también se comenzó con el enchape de este baño. Este baño va a ser como el baño social de toda esa zona de allá con su respectiva ducha. Aquí vamos a colocar el lavamanos. Ahí este suelo llega ahí porque ahí tenemos lo que es el respectivo sanitario. Y si nosotros continuamos, pues ya vamos a ir a la habitación principal que es esta de aquí. Muy bonita, muy chévere. Ya está completamente terminada en cuestión del de piso. Aquí tenemos el walking closet y por acá vamos a tener el respectivo. Bueno, vamos a meterlo aquí. ¡Pam! Interruptor, mejor interruptor. Mira, pues el baño como está quedando, bien chapadito, muy bonito. Entonces, compitas, ya mismo, ya mismo, a través de la línea de WhatsApp 312-366-8032, ahí te brindan toda la información con respecto a las combinaciones que puedes adquirir de esta hermosa casa campestre que será tuya este 4 de diciembre con la del Valle. ¿Te gustó este avance número 7? Pues a mí, la verdad, me ha gustado bastante, pero necesito saber tu opinión en la parte de abajo. Opitas, yo lo bendigo.